Marta Galimán, atleta olímpica de Adidas, y el día 20 nos vemos en el Maratón de Sevilla por una buena carrera. Marta, tu evolución en maratón es impresionante. Si tienes en cuenta que eso, comenzaste en la facultad, cuando decides, me tengo que mover, esto no puede así, esta vida sedentaria, todo lo demás, tienes tu trabajo, hasta que creo que hay un punto de inflexión importante, que es el Mundial de Medio Maratón de Valencia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que ese momento me marcó bastante, porque fue un golpe duro para mí, que bueno, de estar muy motivada a tocar suelo y luego pues volverme a motivar para correr. O sea, cuando me dicen que no puedo salir en el Mundial, pues me vengo abajo, pero luego pues podía correr la carrera popular y bueno, con Jordi y con mi familia animándome, pues dije, pues sin no tengo nada que perder, salgo a disfrutar y hice una muy buena carrera, yo creo, y eso me motivó y yo creo que sí que es un punto de inflexión en mi carrera y que a partir de allí, pues yo creo que cogí más ganas, cogí más motivación para demostrar que yo podía estar en un campeonato. Por tanto, podemos decir que eso te encorajino, ¿no?, para seguir adelante y que ha marcado el paso del medio al maratón, incluso, o atreverte con más. Bueno, yo allí había debutado en maratón, pero bueno, sí que con una marca pues, bueno, que me dio la marca mínima para participar en el europeo de maratón, pero más que el pase de medio maratón a maratón fue la motivación de decir, pues he cogido un cierto nivel ya en el atletismo y quiero demostrarlo, y no demostrarlo a la gente sino a mí misma también, y eso me empujó a entrenar con más ganas. Obviamente va a depender del plan de entrenamiento que tengas, pero cuéntame más o menos cómo es tu día. Bueno, yo actualmente pues he conseguido vivir del atletismo, hacer del atletismo mi profesión, que creo que soy muy afortunada por eso, porque no mucha gente lo puede hacer, y pues llevo un año así. Y bueno, para mí pues me levanto por la mañana, desayuno, me gusta desayunar pronto, luego pues al cabo de una hora y media pues voy a hacer mi sesión de entrenamiento. Que siempre, pues, si es intensa, pues utilizo pues isotónico de 226 para el rodaje, para las series, y siempre después del entreno, pues si es fuerte, sobre todo el recovery para recuperar, porque para mí el hecho de ser profesional del atletismo lo que me ha beneficiado más es en la recuperación, en el descanso, y es una cosa que siempre tengo muy, muy en cuenta. Luego pues mi día a día pues sigue pues con la comida, y me gusta pues si puedo luego tumbarme un rato, descansar un poco, y por la tarde muchos días tengo doble sesión, entonces vuelvo a salir a entrenar. Si no, aprovecho en casa para hacer ejercicios complementarios como core, como son estiramientos, bueno, una batería de ejercicios que tengo ya pautada. Sino también aprovecho mi tiempo para estudiar inglés, porque es una asignatura pendiente que tengo desde hace mucho tiempo, y pues ahora que dispongo de más tiempo, pues estoy intentando aprender y bueno, y mejorar mi inglés. Y luego, bueno, pues ya las tareas de casa, cenar, y ceno pronto. Y muchas veces pues después de cenar, incluso antes de ir a dormir, me tomo un vaso de leche con a veces avena, y me gusta también mucho poner el recovery night de 226, porque lo que decía yo, para mí es muy importante la recuperación, y pues todo lo que me pueda ayudar, pues bienvenido sea. Y luego nada, dormir temprano, porque al día siguiente mi cuerpo tiene que estar preparado para afrontar otro día de entrenos. Claro, dices que eres afortunada ahora que llevas un año sin tener que compaginarlo con el trabajo que hacías de técnico de laboratorio, ¿no? Uh-huh. O sea, porque antes tenía que ser una locura. No podías reducir mucho tampoco el entrenamiento. Claro, sí. O sea, sí. Menos horas de descanso, menos tiempo de descanso, imagino. Exacto, lo que me beneficia es eso, es el descanso. Sí que es cierto que últimamente ya solo trabajaba a media jornada, que ya no es la jornada entera que había trabajado hace ya unos cuantos años. Ya conseguí reducir de jornada completa a media jornada, y todo es en beneficio del descanso y de poder luego rendir más. Sé que con Jordi sois como muy meticulosos, tenéis todo como muy medido, muy puesto en la agenda para cumplir todos los plazos. Además, soléis entrenar en altitud. Muchísimo trabajo que está teniendo mucho reflejo en tu rendimiento, pero
¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el margen todavía de mejora? Bueno, yo creo que entre Jordi y yo me conoce mucho porque evidentemente vivimos juntos, entonces pues sabe cuando un estímulo me va bien o no me va bien y pues bueno, al final es un aprendizaje continuo y siempre intentamos pues mira, esto no se ha ido bien, pues hacemos esto y sí probamos también, o sea, es ir jugando a ver lo que nos sienta bien, a lo que se adapta a mis condiciones y bueno, es también nuestra pasión, nos gusta a ver hasta dónde podemos llegar y es a lo que aspiramos, a mejorar todo lo que podamos. No sabemos dónde está el límite y ese es nuestro objetivo, encontrar ese límite hasta a ver hasta dónde puedo llegar a mejorar. ¿Cuál ha sido hasta ahora la carrera más complicada? Porque obviamente tenemos Doha con esos 28 abandonos hubo en maratón, luego Tokio, Juegos Olímpicos, tampoco fueron sencillos. A nivel de hidratación, imagino además que fuese súper exigente. ¿Cuál de las dos fue peor? ¿Cómo fue eso de hidratarse? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo jugaste y manejaste todo? Bueno, evidentemente Doha fue mucho peor que Tokio por las condiciones. O sea, Tokio me sorprendió porque hubo más calor y más humedad de lo que yo esperaba y me sorprendió un poco. Pero realmente en Doha aquello era, no sé, una sauna, era algo que si no estás allí no te lo imaginas. Por suerte nosotros habíamos estado en junio, el campeonato era a finales de septiembre, principios de octubre, y luego como habíamos estado allí ya sabíamos un poquito lo que nos íbamos a encontrar y sabíamos que allí teníamos que hidratar muchísimo. O sea, fue la carrera en que bebía más cantidad de isotónico, de geles, porque necesitaba hidratar muchísimo porque es que es eso, como una sauna, o sea, no bebiese lo que bebiese, seguro que perdería más de lo que podía recuperar, así que era importante allí realmente eso, hidratarse y también tomar pastillas de sales, porque, porque claro, si no, si solo bebes agua, pues puedes tener problemas también, así que añadimos también una pastilla de sal al principio y otra a media carrera. Bueno, y estar concienciado, ¿no? Tenerlo en la mente, sí, ¿sabes? Sí. Porque cuando estás en competición, tener todas esas cosas en cuenta, no sé también lo complejo que pueda ser. Sí, bueno, mi nutricionista del CARSA, yo en ese momento, me pautó exactamente lo que tenía que tomar en cada avituallamiento y yo ya tenía preparado los avituallamientos y yo a cada kilómetro sabía lo que tenía que coger y lo que me tenía que tomar y que sabía que eso era vital, eso y el ritmo, que el ritmo también se tenía que controlar muchísimo porque a la que te pasabas ya no, ya por eso había tantos abandonos, porque la gente que quería un poco más, no, su cuerpo no podía responder a eso. Hemos dicho que tenéis todo como muy pautado, muy marcado, sois súper rigurosos y sin embargo Sevilla ha sido un poco extraño, ¿no? El momento de tomar la decisión de vas a competir, ¿cómo ha sido? Sí, la verdad es que, como dices, a nosotros nos gusta tenerlo todo muy controlado porque, bueno, en una carrera y sobre todo en un maratón siempre hay cosas que se te escapan de las manos y no puedes controlar. Entonces, todo lo que podemos controlar nos gusta tenerlo muy controlado. Y sí que es cierto que este año, después de los Juegos, yo tenía muchas ganas de correr en Valencia porque, bueno, no sé, en 2020 pues allí viví una carrera muy bonita y bueno, quería volver a correr allí y estaba muy motivada, estaba entrenando bien, pero luego tuve una molestia en la rodilla que no fue nada grave, pero bueno, tuve que parar 2 días a levantar un poco el pie, entonces ya no me permitía llegar al 100% a Valencia y decimos que no merecía la pena arriesgar y correr allí. Y entonces, pues bueno, buscamos una alternativa a Valencia que fuera más tarde, que tuviera tiempo pues, de recuperarme bien y de poder entrenar. Y claro, como dices, ha sido un poco más imprevisto porque no decidimos que el maratón sería Sevilla hasta pues, un mes antes, más o menos. Y a ver, sabíamos que era una opción, pero teníamos más y no lo cerramos hasta un mes antes. Y claro, ya no ha sido como la programación tan fija como habíamos tenido siempre, pero bueno, igualmente he entrenado bien, estoy contenta y con ganas. Y eso, improvisando un poquito, pero poquito. Sí. Bueno, si miramos a esa cita, si miramos a Sevilla y a las condiciones que pueda tener, obviamente no estamos hablando de condiciones extremas como has hablado en Doha, pero también tiene unas características especiales Sevilla. No sé si lleváis o cómo lleváis preparado ya o programado un extra de ingesta de hidratos, hidratación, las sales.
Sí, bueno, yo, como te digo, yo tengo a mi nutricionista y es el quien me prepara pues, lo que tengo, él calcula cuántos gramos de hidratos de carbono tengo que tomar en cada avituallamiento y me lo reparte con los avituallamientos que hay y bueno, ponemos geles High Energy porque nos va bien para, porque tiene muchos carbohidratos, luego también nos aprovechamos de High Energy de 226 porque también pues nos da eso combinado con el agua porque también tienes que ingerir agua para no deshidratarte y bueno, yo me son cosas que yo no domino tanto, entonces lo dejo en manos de los expertos para que ellos me lo calculen perfectamente, yo me lo preparo y sé que el día de la carrera tengo mis botes y lo único que tengo que hacer es beber lo que me han dicho en cada avituallamiento y ya está. Bueno, en condiciones sí que esperamos que sean mejores que las que por ejemplo tuviste en Santa Pola, ¿no? Donde conseguiste la mínima del mundial. Aquí esperamos la mínima para el europeo, obviamente, pero ¿qué más, Marta? O sea, tienes, en 2020 hiciste en Sevilla precisamente la que era tu mejor marca personal hasta que llega ese marcón que tienes en Valencia. Te quedas muy cerca, tan solo 17 segundos de ese récord de España, que ya tiene unos añitos, y consideras y dijiste que no es una utopía poder batirlo. ¿Lo contemplas para esta cita? Bueno, como has dicho muy bien, mi principal objetivo es conseguir la mínima para el europeo. Y entonces, bueno, sí, evidentemente a mí me gusta pues correr siempre un poco más rápido de no solo la mínima, pues intentar correr algo más rápido. Pero bueno, la verdad es que yo he entrenado lo que me ha dicho mi entrenador y la verdad es que todavía no me ha dicho ni el ritmo de carrera al que vamos a salir, porque yo prefiero estar tranquila y ya cuando llegue el momento, pues salir. Creo que el récord de España lleva tantos años allí porque no es un récord nada fácil y por eso, pues, no sé, creo que tampoco merece la pena arriesgar al máximo porque, bueno, luego también hay peligros. Entonces, bueno, yo lo que me diga Jordi, saldremos al ritmo que me marquen y, no sé, yo espero tener una buena carrera, acabar con un buen sentimiento, con unas buenas sensaciones y que eso me dé energía pues, para continuar, porque yo creo que el objetivo principal está en verano, no sé todavía si mundial o europeo, pero yo creo que mi mejor carrera tiene que ser allí y no en Sevilla, espero. Europeo, mundial, europeo, el calendario está complicado, ¿cuánto depende o no de lo que suceda en Sevilla? Yo ahora mismo con la marca de Valencia me sirve para el mundial, pero no me sirve para el europeo por plazo, porque se abrió el plazo pues más tarde. Entonces, si tuviera un muy mal día y no consigo la mínima para el europeo, o sea, entonces sí que se cierra las puertas del europeo, entonces pensaríamos en mundial. Si consigo la mínima, entonces supongo que tendré que hablar con la federación, porque no sé cómo van a decidir quién corre europeo, quién corre mundial, pues antes de decidirlo yo, pues hablar con ellos y bueno, ponernos de acuerdo ya para focalizarnos en una competición u otra. Yo espero que alguna de las dos pueda estar allí. Dice, aunque se pasen las posibilidades, y me imagino que pase por tu mente lo del récord de España que hablábamos, hay una cosa que es importante. ¿Qué significa precisamente tú y cómo llegaste a esta competición y el maratón y todo lo demás, que la gente desde fuera estemos pendientes de ti como firme candidata a conseguirlo? Esa valoración que se hace de ti como atleta. Claro, yo eso no había vivido hasta Valencia. En Valencia lo de ir a por el récord fue también un poco, lo decimos con Jordi, con mi entrenador, porque bueno, queríamos vivir eso, vivir esa presión externa de que la gente espera algo de ti o de que están pendientes de ti porque era eso, porque sabía que si todo iba bien al cabo de medio año iría a unos juegos y quería saber competir con presión. Y yo al principio cuando lo planteamos con Jordi lo veía una locura y pensaba, no sé yo. Pero bueno, decidimos que no teníamos nada que perder y que saldríamos a ese ritmo hasta el kilómetro que llegásemos. Y luego no se podía mantener el ritmo, pues llegar como fuese. Y bueno, la verdad que bueno, al ir entrenando cuando avanzaban los meses y nos íbamos acercando, pues me vi que no estaba tan lejos, que todo podía ser. y bueno, en carrera pues me demostró eso, que bueno, no salió, pero que tampoco era algo, como decías, una utopía, que tampoco era tan
tan imposible. Así que si consigues un muy buen día, tu cuerpo responde perfectamente, pues algún día puedes salir y seré yo o será otra de mis compañeras. Eso no, yo creo que muchos años más no va a durar. Fíjate que, bueno, con esos 17 segundos ves que es cuestión de detalles, ¿no? Que ya no es cuestión de estar tan lejos. No sé si incluso el viento, que podemos pensar en Valencia o muchas cuestiones. Pero ahora hay otro factor importante. Tú que estás entrenando sola, ¿no? Más allá de que Jordi esté con el crono, volver a competir con alguien al lado, tener a gente cerca corriendo. Sí, sí, claro, porque en Valencia, por ejemplo, éramos solo atletas de élite, entonces sí que tenía grupo porque había otras chicas conmigo, pero era más reducido. Aquí en Sevilla supongo que tendremos mucha más gente y que ese ambiente pues, te ayuda a sacar lo mejor de ti. Además, supongo que habrá mucha más gente también en las calles, que anima muchísimo, y son pequeños factores que ya, como aquí el mínimo detalle cuenta, seguramente son pequeños factores que también ayudan a sumar. Has contado cómo incluso has llegado a entrenar, ¿no? Por así decir, o incluso experimentar con esa presión externa. Con el público, con la gente en Sevilla, ¿ya te acostumbrarás a eso de que te vayan y dicen, ¡venga, Marta! Sí, eso siempre. A por el récord. Yo sigo de otra manera, ¿no? A por el récord no sé, yo no me quiero meter. Ellos lo harán, yo por eso. Nada, pero bueno, siempre que te animen es positivo, así que da igual que sea por el récord o no, pero siempre es positivo y siempre te ayuda eso, a luchar ese kilómetro extra, esos minutos que te faltan, y siempre anima y siempre va bien. ¿Te pones nerviosa? ¿O no? Bueno, ¿Se pasa o no se pasa eso? Yo antes de la carrera siempre me pongo nerviosa, porque es que creo que si no, no voy a hacer una buena carrera. Si una cosa te importa y la has entrenado, pues unos nervios en la barriga siempre yo creo que es bueno tenerlos. Luego ya cuando estás corriendo, pues te centras en lo tuyo, relajas mente y entonces pues van pasando los nervios, pero los previos siempre están allí. Eso me crea mucha curiosidad, porque son eso, en torno a 2 horas y media, algo más de 2 horas. ¿Estás siempre pensando en lo que estás haciendo? O sea, en el ritmo, en el próximo habituallamiento, ¿estás súper concentrada en cómo te vas sintiendo, en escuchar a tu cuerpo? ¿O hay algún momento en el que puedas irte a algún sitio? Porque como mucha gente también utiliza lo de correr para evadirse, dice, ¿hay algún tipo de evasión o momento? O no, todo el tiempo súper enfocada. Bueno, yo intento estar muy concentrada, pero sí que intento desconectar un poco del ritmo si voy con Liebre, que en principio iré con Roger Roca de Liebre, entonces yo confío muchísimo en él y sé que me va a llevar al ritmo que hagamos decidido al milímetro. Entonces sí que es cierto que sobre todo al principio, los primeros kilómetros, intento gastar, con Jordi lo decimos, gastar el mínimo, hacer el mínimo esfuerzo. Entonces intento mente más o menos en blanco, centrada en correr cómoda, en no gastar, relajar brazos, o sea que haya el mínimo gasto posible. Sí que estar concentrada en los habituallamientos, porque son los puntos un poco más conflictivos, que te puedes cruzar con gente o pendiente de dónde está tu bote. Y luego sí que ya los últimos kilómetros es cuando tienes que poner todo allí, porque son los decisivos, es cuando empieza a costar un poco el maratón, y allí sí que tienes que estar pues empujando, animándote. O sea, es cuando los ánimos de la gente te van mucho mejor, porque son esos los kilómetros importantes que tienes que estar luchándolos y que son los que al final van a marcar tu marca final. O sea, el desgaste de glucosa por estar dando vueltas al cerebro al principio, nada, lo dejas para el final. Exacto. Y qué importante lo que has dicho también de Roger, de tener a alguien que sabes que te está llevando y que te lleva en volandas a ese momento decisivo. Sí, 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 claro. Porque ya es tiempo trabajando con él. Sí, ahora ya, es que creo que la mayoría de mis maratones los he hecho con él. Mira, precisamente en Sevilla 2020 él no pudo estar porque se lesionó pues 2 semanas antes, y fue Pablo Villalobos que a último momento renunció a su propia carrera, que es algo pues que también dice mucho de él, que renunció a realizar su propia carrera por la que había estado entrenando y se ofreció pues a hacerme de Liebre. Y sí, cuando vas con una Liebre, pues y de este nivel, tanto Roger como Pablo, que puedes fiarte perfectamente de cómo van a llevar el ritmo, pues es que la verdad para mí es un lujo, porque es eso, puedes desconectar de ritmo, sabes que simplemente tienes que seguirlo a él, y eso pues se nota mucho.
¿Qué hace Marta después de la carrera? ¿Qué harás después de Sevilla al terminar? Bueno, yo espero que celebrarla haya ido bien o mal, porque yo creo que un maratón siempre se tiene que celebrar y luego pues sí, relajarme un poquito, porque son muchas semanas, muchos meses de estar siempre concentrada, sobre todo en estas épocas de COVID, que tienes que estar siempre vigilando. Yo entreno muy sola porque, bueno, no tengo un grupo estable, entonces no podría estar cambiando de gente de entrenamiento porque hay mucho riesgo. Entonces decidimos que entrenaba sola y claro, pues ahora también tengo ganas de, con cuidado, pero sí, tener un poquito más de relación con la gente, porque creo que lo necesito desconectar un poquito, estar también con mi familia y nada, y luego pues cuando acabo de 2 semanas de un poco más de desconexión, ya poco a poco volvernos a poner en faena, porque esto no termina. Ya, sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Al margen de eso, si te sacamos de la pista... Me quedo descolocada. Imagino, últimamente sí, claro, con tanta competición y en estas circunstancias, ¿no? No, o sea, a mí, soy una persona normal, me gusta pues estar con mi familia, con mis amigos y llevar una vida normal. Alguna vez salir a cenar, a ir a mirar una película, pero como todo el mundo. Es entre la estudiante de ciencias ambientales, la atleta, ¿qué peso tiene cada parte en ti, en lo que eres, Marta? Bueno, yo creo que la vida académica, la vida que llevé de estudiante, pues me da también, no sé, los valores del conocimiento, del esfuerzo y luego pues ahora mismo pues sí que estoy 100% dedicada al atletismo y he aparcado pues mis estudios y mi trabajo como ambientóloga y estoy 100% centrada en el atletismo, que es lo que ahora pues es lo que me motiva, lo que me hace vivir y lo que estoy ilusionada. Creo que tengo que aprovechar estos años en el atletismo porque, como te he dicho al principio, pues no todo el mundo puede dedicarse a eso. Yo me siento una privilegiada y tengo que aprovecharlo y disfrutarlo. Sin duda, porque además tampoco van siendo tantos, ¿eh? No llevas tantísimo tiempo dedicada a esto. Si miramos un poco al futuro, ¿te ves en un papel Martín Fiz alargando la carrera muchísimo como atleta, siguiendo vinculada al atletismo, o volviendo al laboratorio, desarrollando esa parte de tu vocación, ya en otra historia, sabes, familia? ¿Cómo lo ves? Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Tampoco no me planeo nada cerrado, pero yo creo que cuando no pueda seguir al nivel que a mí me guste, pues relajarme un poco. Yo creo que me gustaría seguir haciendo deporte siempre, pero sí que a lo mejor pues ya combinándolo con un trabajo a media jornada o a jornada completa, no lo sé, pero siempre intentando pues dedicar unas horas a entrenar o a vivir el atletismo, porque me gusta, porque me apasiona y no quiero desvincularme de ello. Lo importante y lo bonito es que has llegado hasta aquí, Marta, que lo has conseguido y que vas a tener la opción de poder elegirlo. Seguir vinculada al atletismo, dedicarte a lo que has estudiado y que te deseo lo mejor en Sevilla y en adelante. Muchas gracias.